Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Nica TV Noticias a través de Nica TV Radio y Televisión Virtual. Quien les saluda, Francisco Rojas Andino, y nos disponemos a brindarles las informaciones correspondientes a este día martes 5 de noviembre del año 2024. Recientemente en la ciudad de Managua se realizó Nicaragua Emprende 2024. Logra un éxito de cierre de comercialización este evento. Logró un éxito de cierre de comercialización. Con un total éxito culminó la séptima edición de Nicaragua Emprende 2024. Innova para crecer, que contó con la participación de 130 protagonistas de 14 departamentos del país. Frania Peralta expresó que en 3 días de actividades se logró cerrar con ventas mayores de la edición pasada. En esta plataforma se ofertaron gran variedad de productos como vinos artesanales, artículos navideños, ropa, gastronomía, calzado y joyerías. Durante los 3 días de exposiciones se brindaron importantes talleres y capacitaciones para los protagonistas, que conocieron un poco más del marketing digital, mejoramiento del modelo de negocio, la importancia de la inteligencia artificial para los negocios, entre otros temas. Los emprendedores están muy entusiasmados por lo logrado en esta séptima edición. El emprendimiento Sterling Lion Zoo, que comercializa bellas guayaberas para damas y caballeros, logró excelentes ventas, según nos expresa su emprendedor, que brindó declaraciones dando a conocer sus grandes resultados en esta participación. Queremos destacar no solamente la participación de los emprendedores que lograron dar a conocer todos sus productos e innovaciones, sino también que queremos destacar la valiosa participación del ballet folclórico Flor de Sacuajonche, que representó no solamente a Carazo, sino al municipio de Dolores. En este caso, la profesora Gema López y el profesor Emmanuel Pérez estuvieron a cargo de esta presentación. Lograron realizar 10 presentaciones culturales por parte del grupo o el ballet folclórico Flor de Sacuajonche en un escenario nacional, en un escenario donde se presentaron, dieron a conocer nuestra cultura, dieron a conocer nuestro baile y principalmente teniendo muy pero muy en alto el orgullo de ser doloreño. Así que felicidades para los artistas que son miembros de el ballet folclórico Flor de Sacuajonche, que dignamente representaron a Carazo y a Dolores en este evento nacional. Queremos destacar eso. No obstante, en esta actividad, es una actividad donde se logra promover a todos aquellos emprendedores nicaragüenses con diferentes productos que son creatividad propios, son productos creados por ellos mismos. Tienen diferentes presentaciones, la tecnificación que han logrado para llevar este producto de alta calidad, porque muchos de ellos son de exportación. Entonces, Nicaragua Emprende es una plataforma que permite que yo como emprendedor pueda diseñar un producto, pueda tener yo el etiquetado, el envasado, la presentación, y pueda llevarlo yo a un mercado, en este caso nacional o internacional, cumpliendo todito los parámetros y los requisitos para poder estar dentro del mercado nacional y dentro del mercado internacional y darme a conocer con este producto. Hemos oído hablar de muy buenos vinos, y casualmente una de las tantas intenciones de vender este vino, incluso hablaban de un vino a base de miel, algo muy novedoso que se está implementando. Entonces lo mencionamos por acá. También se ofertó en Nicaragua Emprende la sabrosa miel de abeja Don Ramiro, un producto originario de Huaco. En otro producto, como les decía,
era el vino artesanal de a base de diferentes frutas. Por ejemplo, en esta ocasión hemos traído vino de miel, aunque también trajimos vino de Jamaica, coyolito, uva. Nicaragua Emprende es una buena alternativa para los emprendedores. Esperamos tener otras ferias para vender este fin de año, detalló el señor Ramiro Coronado, quien ofrece este prácticamente vino de miel. Habría que probarlo, el vino de miel, muy bueno debe de ser, debe tener muy buena calidad. Y por lo pronto, pues que se acerca la Navidad, ya se está preparando el vino. No hay nada mejor, mencionan, que acompañar la cena con un sabroso vino natural, nos dice el propietario Ramiro Coronado. Definitivamente que sí. Y lo importante de este evento es eso, promover a los emprendedores nicaragüenses que están creando productos, y repito nuevamente, utilizando técnicas para empaquetarlo, envasarlo, etiquetarlo con su registro sanitario, con su logotipo, y darle ese acabado que genera un impacto visual al consumidor que permita que este producto yo lo pueda adquirir a un precio razonable y sabiendo que lo producen aquí en Nicaragua. Acá en Dolores Carazo hemos promovido diferentes emprendimientos que son personas que se dedican a producir o a crear productos nuevos y novedosos. Yo recuerdo hace muchos años, y también hemos hecho referencia de algunos productos que se han hecho aquí en Dolores. En la actualidad contamos con una fábrica o una empresa que se dedica a la producción de miel de abeja. Ya lo hemos promovido, ya hemos visto el producto y nos gusta saber de que en la etiqueta aparece la leyenda hecho en Dolores o producido en Dolores. Eso es algo que nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción a todos los doloreños. Aquí se produce una cerveza artesanal, Moro Potente, que dicho sea de paso, los creadores de la Moro Potente viven aquí en Dolores, son doloreños, prácticamente han adquirido la residencia en Dolores y se han quedado aquí, aquí pagan sus impuestos, aquí referencian su producto en este municipio. Si nosotros vamos al producto, la Moro Potente, con sus variedad de cerveza, ustedes van a encontrar en la etiqueta producido o hecho en Dolores, Dolores Carazo, así lo mencionan. Hay más productos, por ejemplo, acá en Dolores, lo que es el plástico, desde que era Plastinic, ahora plástico moderno, en su etiquetado va el nombre ahí de Dolores, producido en Dolores o hecho en Dolores, y así un montón de productos que podríamos mencionar, de personas que han logrado etiquetar sus productos, llevarlos a ese nivel y que lo den a conocer en otros lugares y con orgullo decir que son productos doloreños. Yo quiero hacer una referencia aquí en los comentarios que hacemos en la radio de productos que ya no existen, pero que sí fueron hechos aquí en Dolores y creados aquí en Dolores. No lograron llegar o trascender a este nivel ahora con tanta promoción que hay. Y las oportunidades que brinda las plataformas como Nicaragua Emprende, que es impulsado por el gobierno del Frente Sandinista, del comandante Daniel y la compañera Rosario, a través de las alcaldías, a través del Ministerio de Economía Familiar, a través del INTUR, entre otras plataformas como Nicaragua Diseña, y hay creaciones también que pueden ser promovidas. Entonces, en Dolores, hace muchos años, para los que recordarán, aquí en Dolores se hacía un sorbete. Se hacía un sorbete que se llamaba Sorbito. Lo fabricaba la familia Zúñiga Cerda, don Ángel Zúñiga, que en paz descanse. Era un sorbete que venía empacado en una bolsita y tenía el nombre de Sorbito. Así se llamaba y aquí lo fabricaban en Dolores, un sorbete. También dentro de la misma familia Cerda estaba la tipografía de don Rafael Cerda. Don Payo Cerda, que está aquí en Dolores, aquí vive de la panadería Gaby, en una cuadra hacia el este, ahí en el costado sur
de la parroquia de Dolores, y el negocio de la tipografía lo tenía en el costado norte de la parroquia, exactamente en la esquina ahí por donde Luis Estrada, ahí donde funcionó, pegaba la farmacia de la luz, pero ahí donde funcionó una fritanga, allí por hace muchísimos años, años 80, 70, no sé, estaba la tipografía de la familia Cerda. Se hacían ratoneras, la famosa ratonera. Esta familia ha sido muy innovadora, muy creativa, y hacían las famosas ratoneras Suser. Ahí en el taller de Suser, que significa Zúñiga Cerda, era una marca. Se hacían las famosas ratoneras. ¿Quién no sabía o quién no tenía conocimiento de la creación de las famosas ratoneras? Ahí del taller de Suser, ahí mi amigo Máximo Zúñiga, quien era el que elaboraba esta ratonera. Después se quedó haciendo la Ronald, pero ya las descontinuaron. Aquí en Dolores también, de la misma familia Cerda, pero en otro otro pariente, que era don Rodolfo, Gilberto Rodolfo Rodríguez Cerda, fabricaban, y quiero contarles algo, en este caso, esta familia Rodríguez son parientes de los Moropotentes, porque ahí hay familiaridad con los creadores de la Moropotente, por eso estas familias son muy creativas. Entonces don Gilberto Rodolfo hacía una tinta para zapatos que se llamaba Patón, tal vez muchos lo recordarán. Él sí la envasaba y le etiquetaba, le ponía su etiqueta. Había una fábrica de jabón aquí en Dolores. La fábrica de jabón funcionó, sería de Plásticos Modernos, una cuadra al oeste, media cuadra al sur, exactamente donde vive actualmente don Manuel Mendoza. Antes ahí había una casa antigua que lamentablemente la demolieron y ya pues construyeron una casa moderna. Esto más que todo por que la casa antigua pues ya no representaba mucha seguridad para los habitantes, para los integrantes de la familia. Entonces se tuvo que demoler y se creó una nueva vivienda, pero ahí en esa casa antigua estaba una fábrica de jabón. Aquí se fabricó jabón en Dolores. Entonces yo podría mencionarles muchos productos que aquí en Dolores se hacían, lamentablemente ya no los hacen, se descontinuaron porque tal vez la persona ya falleció, la persona ya dejó de producirlo, pero Dolores ha tenido esa característica. Dolores han creado, bueno, Plásticos Modernos se conserva, siguen produciendo, es un producto hecho en Dolores. Continuamos hablando sobre estas creatividades, y aquí también funcionó, dicho sea de paso, pero eran inversiones que venían, la Col 45, que hacía los pantalones, hacía ropa. La Col 45 aquí funcionó en el costado sur del parque, funcionó allá en la esquina donde doña Eloisa Palacio doña Eloisa, sí, Palacio Somarriba, creo que son la familia, correcto, la familia de doña Eloisa, allí en la esquina, en la propia esquina, donde funcionó también no hace mucho una clínica odontológica, allí en esa esquina, donde ahora está una, podríamos decir que en esa esquina donde ahora está un taller de desarme o una venta de desarme de vehículos, allí en esa esquina funcionó también la Col 45. En aquellos años 70 también hubieron otros negocios que vinieron a instalarse a Dolores, pero después se fueron y se retiraron de Dolores, como en el caso de la Col 45. Y así podríamos mencionar, hubo una fábrica también de textiles aquí en Dolores, Pinolero creo que se llamaba, si no me equivoco, pero era una cooperativa que producía todo lo que es textiles, pantalones, camisas. Allí funcionó frente a Café Segovia, y ya no digamos Café Segovia, pues que es un producto igual, es producido aquí en Dolores, aunque en etiqueta he leído que no aparece Dolores, dice Diriamba, pero en el territorio donde se encuentra la fábrica o donde se produce el Café Segovia y otros cereales que venden, hecho en Dolores, está en el territorio de Dolores. Entonces hay muchos productos, y esto tiene que ver con esta plataforma Nicaragua Emprende. Algunos se han visibilizado, otros están allí en el anonimato y solo a nivel local.
pero imagínense cuántos productos hemos mencionado que se producen aquí en Dolores: la miel, la cerveza, en la actualidad, lógicamente, bueno, el plástico, la producción de plástico, entre otros productos que sabemos que están ahí, que producen y que se etiquetan y que le dan ese formato de tecnificación y de presentación. Y ahora, con el marketing digital y con la inteligencia artificial, podemos hacer maravilla para promover, incluso en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok o en cualquier otra red o plataforma, YouTube, pueden promover todos estos productos. Tienen la facilidad de hacerlo y, como les digo, una inversión corta, una inversión pequeña, y pueden hacer productos de calidad y que se venden. Aquí se han etiquetado también productos como cereales. Aquí había familias que hacían los cereales, le ponían su etiqueta y iba al mercado. Entonces queremos también reconocer esa habilidad del doloreño, no solo en el arte, en la cultura, así como la danza flor de Sacuanjoche, que nos representó dignamente allá en Managua a nivel nacional en este festival o en esta plataforma Nicaragua Emprende, sino también a nivel de todos los negocios que, dicho sea de paso, ya no existen, pero son de grato recuerdo, y los que actualmente funcionan, como es los que mencionábamos anteriormente. No obstante, queremos promover que aquí también hay mucha creatividad. El mercado municipal de Dolores, hemos venido promoviendo el mercado municipal de Dolores, que reaperturó el 12 de septiembre, y que las comerciantes que se encuentran en el mercado municipal de Dolores ahorita están siempre haciéndole el llamado a todos los doloreños, a todos los pisotes, a que visiten el mercado, que compren los productos y que apoyen el dinamismo económico local. Sabemos que se acaba de abrir el Ahorro Más y que viene el Maxi Palí en los próximos días, pero eso no significa que nosotros no nos apropiemos de irle a comprar a las emprendedoras de negocios en el mercado municipal de Dolores. Así que instamos y promovemos e impulsamos, ¿verdad?, esta oferta que hay en el mercado municipal de Dolores, que son precios razonables. Y siempre recordarles que con la compra mínima de 100 Córdoba, usted participa en la rifa de una canasta navideña que se correrá el día 23 de diciembre con los dos últimos dígitos de la Lotería Nacional de ese día, que es la Lotería Navideña. Así que les invitamos a visitar el Mercado Municipal de Dolores. Se aproxima el Festival Santo Patrono. Quiero contarles que este festival, que se ha venido haciendo en Managua, ahora se traslada a Granada. ¿Cuál es el propósito de este festival? Es reconocer y resaltar las fiestas tradicionales y patronales de cada municipio. Dicho sea de paso, nosotros tenemos la fiesta de la Santa Cruz y la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de Dolores. Entonces, vamos, o se está preparando la Alcaldía Municipal de Dolores con la representación de nuestras fiestas patronales, con el altar que se le realiza a la Virgen de Dolores. Ya se está preparando el diseño y se van a trasladar hacia Granada para seleccionar el punto exacto donde se va a hacer el Santo Patrono y ahí hacer lo que es el altar. Cuando me refiero a seleccionar el punto exacto, es que cada municipio le asigna un stand o un espacio para crear o diseñar o elaborar el altar. En Granada vamos a ver en qué lugar de la Gran Sultana se va a hacer el festival. Ya estando ahí, cada uno de los municipios va llegando y le van diciendo: aquí está Jinotepe, Dolores, Diriamba, bueno, toditos los municipios de Nicaragua donde van a ubicar su altar. Entonces, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo de parte de Dolores, vamos a atender la creación de este altar, y ahí pues van a colocar la imagen de la Virgen de Dolores, la Santa Cruz, que son nuestras fiestas tradicionales, para que Nicaragua entera, porque sabemos que hay muchos turistas extranjeros en Granada, y Nicaragua entera también, conozca cuáles son nuestras tradiciones, nuestras fiestas patronales acá en el municipio más pequeño de Nicaragua. Así que vamos a estarle dando seguimiento a esta actividad.
Se viene el noveno Festival Huehuense, ya se están realizando los preparativos, esperamos más información para darla a conocer acá en Nica TV Radio y Televisión Virtual. Estamos hablando de 19 años de la declaración del el baile el huehuense como patrimonio oral e intangible de la humanidad declarada por la UNESCO. Recientemente se celebró el día de la UNESCO, creo que fue ayer que se celebró el día de la fundación de la UNESCO. Y vienen estos 19 años de la declaración del huehuense como patrimonio oral e intangible de la humanidad y se está preparando el noveno Festival Huehuense para este año en la ciudad de Diriamba y con el apoyo de la 8 alcaldía del departamento de Carazo. Con esta información cerramos nuestra edición correspondiente al martes 5 de noviembre del año 2024. En información deportiva vamos a recabar la información, cómo quedaron los juegos, nos han pasado todavía, cómo quedaron los juegos de béisbol. Vamos a consultar y vamos a hacerlas a conocer en nuestra próxima edición para que este próximo domingo también le demos continuidad a lo que es el béisbol mayor A aquí en Dolores Carazo. Ya, como les dije, finalizó el fútbol campo, igual el fútbol sala. Se nos viene nada más lo que es el calendario, ya lo dimos a conocer, el calendario de juegos de fútbol sala segunda división con IMD y los diferentes equipos con los que se va a enfrentar. Y vamos a darle también seguimiento a la Copa Juventud que se está realizando en la cancha deportiva los días domingos a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, bendiciones y abrazos y nos esperamos hasta nuestra próxima edición.